quizás porque venía de Chile. Mi acento era distinto. Quizás dije o hice algo. No sé, nunca supe. Pero lo pasé pésimo. Empezó con un grupo chico del curso de al lado, con malas caras y gestos. Y en un segundo se extendió a una masa que cubría por lo menos la mitad de mi generación, entre ellas incluso mi mejor amiga, que se unió a la corriente y empezó a usar todo lo que sabía de mí en mi contra. Con ella, la mala onda se formalizó y pasó de ser de una mala cara a 35 niñitas esperándome afuera de mi clase, listas para gritarme muñeca de plástico. Así empezó. Y se fueron poniendo cada vez más creativos. De repente los sobrenombres ya no eran suficientes. Empezaron las obras de teatro, los mensajes en Messenger como te odiamos atentamente toda la generación, Facebook falso, empujones, gritos, burlas, me tiraban agua, me rompían las cosas, me humillaban, se reían. Crecía el odio, crecía la desesperación, crecía la soledad. Y llegó a un punto inimaginable. Un día estaba caminando por el patio del colegio y de repente me di cuenta que estaban todas las del grupo con polerones y tapándose en una esquina. Cuando me vieron, se pusieron al frente mío y me mostraron. Eran poleras blancas, con un cuadrado rosado lleno de insultos, con una Barbie, que se suponía que era yo, y con dos animales en la parte de atrás que representaban a las únicas dos amigas que se habían atrevido a defenderme. Cada una tenía la suya puesta y me quedé ahí, parada, mirando, mientras sacaban y sacaban más de una bolsa negra y las repartían. No lo podía creer. Me acuerdo perfecto, me temblaban las piernas, no entendía nada. Tenía 11 años. No estaba lista para enfrentar algo así. Pero se solucionó. Las poleras fueron tan públicas que mi situación de víctima la supo todo el mundo y empezaron a intervenir el colegio, los papás, las alumnas mayores del colegio. Ellas se indignaron, encontraron que esto no podía pasar, se organizaron y armaron como un seminario para toda mi generación en el que nos explicaban qué es el maltrato escolar, qué produce y cómo duele. Su intervención era desde sus historias, desde su cercanía. Generaron un impacto muy grande en mi generación y me pidieron perdón. Mi vida cambió. Y 3 años después, pasó algo curioso. Estaba caminando en los patios de mi mismo colegio y me encontré con una niñita menor que yo, llorando. Me acerqué a preguntarle qué le pasaba y me contó que a ella también la molestaban. Me invadieron miles de emociones. Rabia, pena, impotencia, responsabilidad. Sentía que yo la podía ayudar. Y con esta idea fui a las autoridades del colegio. Y juntos pensamos el primer Volando en V, el programa para la convivencia escolar positiva que se basa en el liderazgo y buen ejemplo de los alumnos mayores del colegio para que ellos lideren una convivencia buena y creen conciencia sobre el maltrato escolar. Hoy son 13 los colegios que vuelan con nosotros y cada día se suman más. Esa es la historia. Pero como que me salté un par de pasos, retrocedamos. ¿Cómo pasé de ser víctima a dirigir una fundación contra el maltrato escolar? Bueno, los desafíos han sido varios, pero les voy a contar el más difícil: superar. Cuando me dejaron de molestar, empezó el trabajo real, el proceso que me iba a definir como persona. Lo primero, y lo más importante, fue perdonar. No perdoné una, perdoné mil veces. Que me pidan perdón significaba mucho más para mí que simplemente paren de molestarme o que las castiguen. El perdón era un cambio real, profundo, transformador.
Pasaron de estar ellas acá y yo acá a estar las dos acá. Y todos teníamos que ponernos por un segundo en los zapatos del otro, hacer un esfuerzo, pedir perdón y perdonar. Eso hace toda la diferencia. ¿Saben qué? El perdón es humanizador. Me pasó que ya no eran monstruos, eran niñitas, compañeras de curso que se habían equivocado y que ahora estaban reconociendo su error. ¿Qué más les podía pedir? Si no las perdonaba, pasaba a ser yo la que producía un daño. Y agresor sí que no quería ser. Lo primero fue perdonar. Lo segundo, llegó un momento en el que tomé las riendas de mi propia historia. Cuando quise usar mi experiencia para ayudar a otros, me di cuenta de que todavía me perseguían inseguridades, me perseguían penas, no estaba sana todavía. A esa niñita no le iba a servir de nada escuchar una historia así. Tenía que terminar de sanar, y esta vez no por mí, sino por el otro, por el prójimo. El mensaje de Cristo ahí estaba clarísimo. Empecé un proceso que solo dependía de mí. Agarré un cuaderno y empecé a anotar todas las consecuencias negativas que esto estaba dejando en mí, una a una, para poder trabajarlas mes a mes, hasta tacharlas de la lista con total libertad. Ese proceso no solamente me dejó tomar conciencia, sino también control de cómo el bullying me iba a definir. Ahí está el tema clave. Me hice dueña de lo que me pasó y soy dueña de quién soy ahora. Yo ya no soy víctima, eso ya pasó. Hoy soy espectadora, como la mayoría de nosotros. Y como espectadora de los miles de casos que hay en Chile, no me puedo quedar de brazos cruzados. El maltrato escolar nos involucra a todos, de alguna manera, como víctima, agresor o espectador, en algún momento de la vida. Y todos tenemos la capacidad de cambiar las historias. Mi historia cambió cuando las mayores decidieron que me podían ayudar. La historia cambia cuando pides perdón y cuando perdonas. La historia cambia cuando decides estar atento a los casos de maltrato que pueden haber alrededor tuyo para ver si puedes ayudar. La historia cambia cuando dejas de ser tú el centro y pones al otro. La historia cambia cuando te das cuenta que no hacer nada es causar mucho daño. Todos tenemos una responsabilidad en esto. Y la responsabilidad es de esas cosas en esta vida que no se delegan. Tu forma de abordar esa responsabilidad te define. Así que, ¿qué vas a hacer? Gracias.